¿Qué tal, Federico? Verónica, muy buenos días, un feliz año. Y queremos comentarles que solo ayer, al inicio de este 2020, la policía de salvataje ha rescatado a 86 personas que corrían el riesgo de morir ahogados en las playas de Lima. Y este incremento ha sido superior incluso al del año pasado, que hubo menos rescatados en el primer día del año. Vamos a conversar con el comandante Luis Castañeda, jefe de salvataje de la policía, para que nos cuente sobre este número tan grande de personas que han sido rescatadas solo en un día. Sí, buenos días. Efectivamente, el día de ayer, al inicio del año 2020, se ha producido 86 rescates en todas las playas de Lima, Callao y Balnearios. El incremento ha sido al más del 100% debido pues a de que las playas han sido muy concurridas por la ciudadanía, ¿no? Perfecto. ¿Y esto por qué situación? Digamos, no sabían nadar, ingresaron habiendo bebido, después de comer. ¿Qué circunstancias? Hay diferentes motivos por el cual las personas tienen problemas en el mar, ¿no? Sin embargo, el porcentaje del 70% de varones que han sido rescatados, casi en su mayoría son las personas que han ingerido bebidas alcohólicas. Claro. La mayoría. Y cuando Federico, dicen... Verónica, el comandante los está escuchando. Sí, buenos días. Primero que nada, agradecimiento por el trabajo que hacen. Buenos días. Quería preguntarle sobre este incremento que usted dice 100%. ¿Es con respecto el primero de enero del 2019 o en relación al día anterior, al mes anterior? ¿Con respecto a qué es ese 100% de incremento de rescates? Bueno, el incremento de los rescates es desde el 21 de diciembre al 31 de diciembre del año 2019. Hubieron 46 rescates que han sido reportados a la unidad de salvataje. Sin embargo, en un solo día, el primero del año 2020, ha habido 86 rescates, con el pico más alto en la playa de Arica, había 15 rescates, al igual que en la playa de San Pedro. Eso quiere decir que se debe al incremento de bañistas por inicio de fiesta de fin de año. Claro. Bueno, también son mares un poco más abiertos, ¿no? Y el tema de las corrientes también tiene que ver. Pero sobre todo esto que dice que la mayor parte de los rescatados es gente que había tomado licor. De acuerdo a las estadísticas, el 70% de varones que han ingresado al mar y han sido rescatados tenían signos de haber ingerido alcohol. Sí, y... asimismo, como usted lo ha dicho, pues las playas de mar abierto son las playas que presentan mayor peligrosidad por el tema de la corriente de resaca y por el tema del oleaje, ¿no? Claro, claro, pero qué imprudencia. Y usted dijo 70% de los varones. ¿Ha habido mujeres rescatadas? Efectivamente, ha habido un promedio de 15 mujeres adultas y el resto mujeres, pero de menor edad. Menores también. ¿Y de las mujeres rescatadas también había gente tomada? No han reportado. Correcto. Es un dato importante. A los varones sí. Es un dato importante. O sea, las mujeres rescatadas no tenía que ver el tema con el alcohol. En el caso de los hombres, 70% tenía que ver el tema del alcohol. Muchas gracias por esta información que esperemos sirva para que poco a poco nos vayamos educando con respecto al mar. Ojalá. Y ojalá no tengan tanto trabajo, ojalá más adelante. Muchas gracias. Gracias, buenos días. 8:19. Vamos a comunicarnos.